Ok, llegamos al lugar de trabajo del día de hoy. Ni siquiera sé por qué estoy tan entusiasmado de que sea día viernes, si mañana es sábado y los domingos también trabajo. Pero puede ser lo mejor porque hoy día me toca ser profe de actuación. Y la jefa de un principio, historia corta, al momento de que yo llegué acá me dijo: oye, Javier, que llegaste con las cámaras y los lentes y el micrófono y bla 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 bla. Sabes que no sabías que contabas tú, no sabía que te gustaba la videografía, fotografía, etcétera, bla bla bla. Estoy en enfocado, ¿no? No sabía que te gustaba la videografía, etcétera, bla bla bla. Yo le dije: sí, por supuesto. Y la cosa es que pasan las semanas y me dice: ¿sabes qué, Javier? Mi hija, Jessica se llama su hija, tiene una obra del Patito Feo en un par de meses y están preparando y están buscando un profe, no de inglés, sino de actuación. La obra es en inglés, lo cual a mí me benefició, pero más que nada necesitamos un profe de actuación y tú cumples con los requisitos de la personalidad que muestras y bla, bla, bla. Tú, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Así que resulta de que yo también estoy a cargo de ese colegio. Me dijo: te ofrezco el trabajo. ¿Quieres ser profe de actuación de estos niños? Y le dije: pero por supuesto, esto es lo que valgo, este es mi precio. Con los chiquillos conversando, le estaba dando datos, la pronunciación de ellos, pero enfermizamente buena. Gracias por arruinarme la toma. Siguen pasando autos por la reconcha de... Así que todo bien. I want to swim in the water. Pip, 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 pip. Where's my mommy? Oh, my babies, I'm here. Go away! Nobody loves me. I will run away. You are a big and ugly duckling. We don't like you. Go away! The children are bad to me. I will run away. Oh, it's a swan. Look, the birds are singing. The sun is shiny, but I'm still alone. Hooray! Bye. Listo, ya salí del trabajo. 2 horas de actuación terminadas para los niños. El peor lugar para grabar aquí. Gracias. Me da risa porque toda la gente me mira como grabo y no me importa. Hola, señora. En fin, ese es mi día viernes. Son las 3:30 de la tarde aproximadamente. Nada más que hacer, día libre. Necesito cafeína. Vamos a ver qué café me compro por ahí. Acá creo que no hay ningún Starbucks cerca. En fin. Eso, no le mostré mucho adentro porque en realidad me concentré más en trabajar. Pero eso, en fin, ahora la micro de vuelta. Más B-roll de la carretera, no sé. Esa no me sirve. ¿Qué onda? Yo con la micro. Estamos en la micro. ¡Wow! ¡Se high! ¡Micro!
gente cómo se entretiene sacándose fotos y filmándose. Qué vergüenza hacer eso. ¡Pum! Sarcasmo. ¡Pum! Café a la vista. Dos de leche. Oh, la vida mejora con café. Ok, mientras yo sigo disfrutando de mi café, le agradezco, muchas gracias. Le agradezco por ver mi video. Esperen el próximo, no sé cuándo será. No se olviden de darle like y suscribirse. Nah, eso es para un youtuber. Yo no soy youtuber. O sí, disfruten la vida, trabajen para disfrutarla. Disfruten la vida, descansen bien. Y un saludo enorme, un abrazo desde Asia a todo Chile. Yo no me voy a despedir de este video, un alumno lo va a hacer, pero antes de despedirme... ¡Ay, es que me gusta tanto el café! ¡Salud! Alumno, despídete por mí.